desde que estaba en el vientre me estabas formando. Heme aquí. Para este tiempo tú me estabas preparando. Heme aquí. Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida. Heme aquí. Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas. Desde el vientre de mi madre fui marcado y elegido. El primer hijo varón de mi padre fue concebido. Willy González de nombre y apellido, pero arriba me pusieron la marca redimido. Era un 3 de junio y mi madre sonreía al ver a mi padre que en sus brazos me tenía. Para él era la primera vez que me veía, pero el Todopoderoso ya me conocía. Mis padres no sabían cuál era mi destino y por tal razón no me instruyeron en el camino. Eso trajo como consecuencia la desobediencia. Me convertí en rebelde desde mi adolescencia. Y cuando todo parecía perdido, cuando creí que ya mi vida no tenía sentido, me alcanzaste, me limpiaste y me diste tu presencia. Y descubrí la verdadera razón de mi existencia. Desde que estaba en el vientre me estabas formando. Para este tiempo tú me estabas preparando. Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida. Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas. En la isla del encanto, la isla del cordero, nació un niño elegido para ser un mensajero. Por voluntad de Dios fue un 23 de enero, con un certificado que decía Luis Marrero. Dicen que no estaba planeado lo de mi nacimiento, posiblemente mami no tenía conocimiento, que en el hospital yo era un simple alumbramiento, pero en el cielo yo era todo un acontecimiento. Luego mi falta de discernimiento me llevó al camino estrecho en mi crecimiento. Conocí la maldad, el dolor y el sufrimiento, hundido en el fango, sin entendimiento. Pero justo a tiempo, ahí me rescataste y mi verdadera identidad me revelaste. Como barro al alfarero que en tus manos me tomaste para terminar la obra que empezaste. Pues desde que estaba en el vientre me estabas formando. Para este tiempo tú me estabas preparando. Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida. Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas. Desde que estaba en el vientre me estabas formando. Para este tiempo tú me estabas preparando. Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida. Ahora solo quiero hacerlo.